Con fines de darte un avance del North American International Auto Show, te preparamos este pequeño resumen. Sin embargo, no te pierdas el próximo domingo este show completo. En el stand de una de nuestras marcas anfitrionas, Volkswagen presentó estos autos. Estas tres SUVs muestran claramente la estrategia de crecimiento de Volkswagen en el mercado de los Estados Unidos, donde el pasado 2012 tuvieron un crecimiento del 35% en este mercado. Se trata de un crossover o una evolución de sus SUVs, o sea Touareg y Tiguan, hacia autos más modernos, deportivos y con orientación 100% familiar, donde además, en entrevista privada, el CEO del grupo Volkswagen, Dr. Martin Pinterkorn, nos confirmó que la estrategia de la empresa es ser los número uno en ventas para el año 2018 y para esto se incrementará la oferta de vehículos familiares y compactos. Este es el Cross Coupé. Se trata de un atrevido crossover con dimensiones compactas pero espacioso. Se trata casi de un buggy familiar donde la distancia del chasis al piso es grande y su combinación de distancia entre ejes, altura total, ancho y alto lo convierten en un concepto que se vislumbra ultra ágil. A continuación te presentamos los ganadores del Car of the Year and Truck of the Year aquí en Detroit 2013. Continuamos aquí en el Auto Show de Detroit y conmigo se encuentra la Ram 1500 ganadora este año 2013 aquí en Estados Unidos, Truck of the Year, compitiendo contra la Mazda CX-5 y contra la Ford C-Max. Así que bueno, enhorabuena para la Ram 1500 ganadora Truck of the Year en este Detroit Auto Show. Continuamos. Y nos encontramos ahora con el auto del año aquí en Detroit, el Cadillac ATS, un auto que ya manejamos, que ya probamos, que ya te lo mostramos. Sin duda, en términos de performance, desempeño, el mejor Cadillac de la historia, un coche muy sólido, muy consolidado en tecnología, un chasis muy, muy rígido estructuralmente hablando. Así que el auto del año aquí en el Auto Show de Detroit, el Cadillac ATS. Continuamos. El próximo programa, no te pierdas el especial completo del North American International Auto Show desde Detroit, Michigan.